Bienvenidos a Destino Final Bardo. El destino final es de las pocas cosas que los humanos tenemos como especie, de esas que nos definen. ¿Quién le puso fruta brillantada al pan dulce? Se puso muy contento y empezó a gritar, lo hallé, o mejor dicho en griego, ¡Eureka! ¡Eureka! Y salió corriendo a festejar por la ciudad de Siracusa. Y ahora soy parte de una secta. Soy de bardo científico. Y fíjense la diferencia que puede hacer una letra que podemos pasar del peludo al pelado en un instante. Free radical detected. ¿Cómo? Radical libre detected. Ah, detectado. Ok. Y bueno, como la vida misma, poco espacio, mucha gente. ¿Qué pasa en el boliche cuando se empieza a llenar? Se empieza a subir la temperatura. Era como estar en las termas. A mí me gustan mayores. Por eso, cuando me llamó hace unos días y me dijo que me invitaba a visitarla a Brasil, yo me puse a saltar en una pata y dije, ¡ay, Brasil! ¡Para esta ciudad es maravillosa! Yo no sé ustedes, pero yo ya estoy cansado. Y para cómo me la pongo a pensar de enero a diciembre, todo por los redondeos de los astrónomos del CESA. Yo todavía no conocía muy bien el protocolo, así que me estoy acercando despacio para lo bueno. Agradecer a la Organización de Estados Iberoamericanos por firmar. Todo esto no sería posible sin todos ustedes. Muchísimas gracias por venir. ¡Estrella de la noche, Daniela Redondo! Gracias. Gracias.